21:45, estamos de retorno, lo habíamos señalado. Esto que empezaba con una denuncia por el tema del sobreprecio por la adquisición de las mochilas chinas en la alcaldía de Cochabamba, ha empezado a traer más repercusiones. Se ha pedido la investigación como corresponde ante el Ministerio Público. A partir de ello se realizó un allanamiento, se vacían 14 computadoras, tenemos entendido. La alcaldía por su parte ha realizado denuncias al respecto, y sobre ello tenemos que sumar estas investigaciones que se están ampliando, tomando en cuenta que esta empresa también se ha adjudicado a obras de pavimento. ¿Cuál es el escenario que tenemos ante ello? Vamos a hablar junto a la senadora Carola Arraya, y es presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. Se encuentra ahora con nosotros acá en los estudios en La Paz. Y bueno, nosotros queremos precisamente conocer algunos detalles de cómo se está realizando la investigación. Senadora, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches a toda la población. Y bueno, estamos aquí para poder informar y efectivamente ampliar un poco más todo lo que ha estado sucediendo desde el momento en que sale esta denuncia en Cochabamba. Si me permite, tenemos un resumen de lo que ha sucedido en la jornada. Las autoridades y por parte de la alcaldía también se han pronunciado, el Consejo Municipal y bueno, todas las repercusiones que le mostramos a continuación. El 3 de abril, la concejal del Movimiento al Socialismo, Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la alcaldía de Cochabamba tras recibir información de que los útiles y las mochilas fueron provistas por la empresa Accidental 26 de febrero, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por este material educativo. Molina evidenció que las mochilas tenían los logotipos de Tierra de Campeones y, sorprendente, desde agosto del 2017, antes de la publicación de la convocatoria en el SICOES. Posterior a ello, el Ministerio de Justicia se suma a las denuncias de las mochilas y afirma que las ganancias son ilegales. Se descubre que la misma asociación ganó la licitación de mochilas el 2017. El 10 de abril, la alcaldía suspende el pago de las mochilas escolares a la empresa adjudicada, y en los siguientes días la aduana certifica un sobreprecio de 10 millones de bolivianos. El 12 de abril, la Fiscalía allanó las oficinas de Desarrollo Humano, la unidad solicitante de las mochilas. Además, se evidencia a través del SICOES que la misma empresa se benefició con 15 licitaciones de cemento asfáltico desde el 2015. El 10 de abril, funcionarios firman una carta en la que denuncian que la alcaldía vació computadoras antes del allanamiento. El director de educación, le envía a la secretaria de Desarrollo Humano una carta que es firmada por 10 funcionarios de esta secretaría, ya que dan cuenta de que justamente el viernes 6 de abril habrían procedido a prácticamente secuestrar sus CPUs, ¿no es cierto?, afirmando de que había un virus. El lunes siguiente, el lunes 9, les habrían devuelto estos CPUs sin ninguna información. Ahí los funcionarios obviamente manifiestan su preocupación porque en estos CPUs, en estas computadoras, que son 14, habría estado toda la información de varias gestiones en lo que se refiere a compras, licitaciones, proyectos, etcétera, etcétera. El alcalde José María Leyes, desde la denuncia, solo realiza pronunciamientos, mas no responde directamente a las preguntas del caso, y en su última declaración pública señaló que todo se trataría de un complot del Movimiento al Socialismo. El Movimiento al Socialismo no perdona que José María Leyes haya ido hasta La Haya a defender el 21 de febrero. De igual manera, señaló que el MAS está planificando destruir su liderazgo y pretende colocar a la concejal Selima Torrico como nueva autoridad. Aquí se trata el esclarecimiento de las mochilas escolares adquiridas. Aquí que no confundan con una y otra cosa, no vamos a responder a qué se llama a algunas distracciones a la población que quieran hacer. Asimismo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, lamenta que el alcalde de Cochabamba trate de evadir su responsabilidad en el caso de las mochilas chinas a través de actitudes incoherentes. Bueno, hemos visto una serie de actitudes absolutamente incoherentes de parte del señor alcalde del municipio de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, una serie de declaraciones descomedidas, no pertinentes, una serie de muestras de nerviosismo, de preocupación, de desesperación, que son propias, lamentablemente, de alguien que se asume a sí mismo como una persona responsable de hechos ilícitos.
Con respecto a las denuncias de presunta alteración de equipos de computación, el fiscal general informó que se reforzará la investigación con peritos especializados. Sí, nosotros tenemos peritos en el IDIF, tenemos equipos, ustedes han visto, hemos comprado varios equipos incluso que nos permiten recuperar celulares y equipos que han sido formateados, que han sido borrados. Eso ya será objeto de una pericia seguramente, pero también de responsabilidad de las personas que pudieran haber incurrido en ese tipo de ilícitos. Finalmente, Guerrero señaló que un fiscal superior dirigirá la investigación de la denuncia contra la alcaldía de Cochabamba por la complejidad del caso. Y le presentamos un resumen de los momentos en los que se presentaban las denuncias. La alcaldía por su parte habla de un complot, se vaciaron las computadoras, tenemos entendido antes de que se realice la denuncia por parte de la concejal Rocío Molina. Bueno, estos aspectos también queremos señalar con la senadora, porque la senadora que nos acompaña, Carola Arraya, presidenta de la Brigada Parlamentaria de Más de Cochabamba, es la persona que ha solicitado, tenemos entendido, este informe oral precisamente en la asamblea, ¿no? Así es, aumentando un poco a este resumen que muestra el canal, nosotros queremos manifestar que también desde la Cámara de Senadores nosotros nos hemos constituido ante la Contraloría General del Estado para también presentar una denuncia formal, porque es en medio de toda esta investigación que la concejal Molina requiere información de aduana para solventar esta investigación que ella lleva adelante, y es así que nosotros tomamos conocimiento de este caso. Al tener el conocimiento de todo aquello, más las denuncias que presenta la concejal Molina, la ley nos obligaba a presentar una denuncia, a informar por responsabilidad. Entonces, en ese sentido es que el día 3 de abril se presenta la denuncia a Contraloría, y Contraloría manifiesta también ahora que está reforzando su presencia en la alcaldía de Cochabamba al ser considerado una institución de alto riesgo por todos los últimos acontecimientos que se han llevado adelante. De la misma manera, con este mismo hecho del cual había partido todo esto, también decidimos hacer una solicitud, una petición de informe oral al alcalde Leyes, el mismo que ha sido ya ingresado la semana pasada a la Cámara de Senadores, ha sido incluido en la agenda, mediante la cual hacemos un cuestionario de 18 preguntas, aproximadamente 22 preguntas con algunos incisos, precisamente sobre estos procesos irregulares, estos procesos fraudulentos que se han dado bajo la licitación, la primera que se ha conocido con la denuncia de la concejal Molina. Debemos decir que ahora esta investigación se amplía mucho más allá, porque ahora se conocen nuevos elementos, que ya el caso de las mochilas, lastimosamente hay que decirlo, está quedando pequeño con relación a la gran carga de noticias, de investigaciones que ahora se van generando a través de aduana y del Ministerio Público. Senadora, me parece pertinente hacerle la siguiente consulta. ¿Por qué no se lleva adelante en el Consejo, como en toda instancia, no se llevó adelante la comisión para investigar esto ante las denuncias? Por un lado, ¿por qué ustedes como brigada de asambleístas pues empiezan también a inmiscuirse en el tema, ¿no? Entendemos que cuando comienzan las sospechas en el Consejo de parte de la concejal Molina y la concejal Selima Torrico, intentan solicitar mediante el Consejo se haga una fiscalización a este proceso. Sin embargo, debemos saber y explicarle a la población en el resto del país que no está en Cochabamba, que el Consejo Municipal en Cochabamba tiene una mayoría demócrata. Es decir, ellos manejan prácticamente los dos tercios. Por lo tanto, esta solicitud ha sido desestimada. En ningún momento el Consejo aprueba que se haga una fiscalización tal, como Consejo. Y es así que de manera independiente la concejal Molina empieza a hacer esta investigación. Sin embargo, ya conocidos las denuncias, conocido todo el caso posterior a la denuncia, el Consejo, tú tienes toda la razón, podría haberse constituido nuevamente en una parte investigadora. Sin embargo, ellos manifiestan que van a esperar a la investigación que va a llevar adelante el Ministerio Público. A ver, se tiene estos elementos. Este de las mochilas con el sobreprecio de los 12 millones que se había licitado antes de que se conocía antes, ¿no? El contrato antes de que se tenga la licitación y todo aquello, queda solo en una parte.
porque al parecer existen otros indicios más, por ejemplo, estas 15 licitaciones que se tienen desde el año 2015. Es toda una cadena. Primero, a raíz de esta licitación que le corresponde a una asociación accidental conformada por dos empresas, dos importadoras, una de ellas es investigada por la aduana porque tenía un comportamiento extraño, según manifiesta la presidenta de aduana. Este comportamiento radica en lo siguiente: esta importadora abre su NIT en el año 2015 y a partir de entonces registra 47 importaciones en el país, de las cuales 45 corresponden a importación de cemento asfáltico y 2 corresponden a útiles y mochilas escolares, ¿no? Y además, estas dos importaciones que realiza, una es para esta gestión, para la provisión de la gestión 2018 de la cual se hace la denuncia, pero la otra es para la gestión pasada. Es decir, acá tenemos un nuevo caso ya con los datos de aduana de que el año pasado, y revisando ya los datos en el SICOE, se verifica prácticamente el mismo procedimiento y lamentablemente tenemos que decir el mismo modus operandi de parte de la alcaldía que ha llevado adelante el caso de la licitación de las mochilas en este año. Mochilas compradas en China en la gestión 2017 y mochilas compradas en China en la gestión 2018. Pero más aún, se hace esta investigación un poco más adelante y la presidenta de aduana manifiesta, y evidentemente haciendo un cotejo con el SICOES que es abierto a toda la población, se puede ver que en 15 oportunidades, por lo menos, esta importadora, este representante de la importadora, se adjudica en 15 oportunidades la dotación de cemento asfáltico para el municipio de Cochabamba. Es decir, prácticamente se constituye como un proveedor exclusivo del municipio. Lo cual, por supuesto, que llama la atención, por supuesto, que nos arroja datos de procesos que no han tenido la regularidad que debería tener el caso, conforme a norma, conforme a los reglamentos. Incluso si ustedes pueden hacer una investigación simple en el internet, podemos verificar de algunas denuncias, juicios, incluso hasta el Tribunal Constitucional, que habrían llegado a algunas empresas que denunciaron que se habría favorecido a esta importadora en la provisión de cemento asfáltico. Eso existe y eso está en archivos, por supuesto, del Tribunal Constitucional. Hemos escuchado, lo hemos visto en la nota al señor alcalde José María Ley, es decir, este es un complot. Él más está molesto porque iba a defender el 21F, solo por lo que me acuerdo, ¿no? 21F a La Haya y estas conferencias, ¿no? Salió el señor, uno de sus portavoces, tenemos entendido, el señor Contreras en determinado momento, Ricardo Pol, el mismo señor Leyes. ¿Cómo se recibe este tipo de observaciones y denuncias que también hace los demócratas en Cochabamba? Y primero, costas, quiero sumar también. Así es. Inicialmente, desde el momento que sale esta denuncia, salen funcionarios de la alcaldía de Cochabamba prácticamente dando tumbos y choques entre ellos, porque salen con respuestas absurdas, respuestas que ni siquiera la población termina de convencer, porque nunca se da una respuesta clara a una sola de las cuestionantes que se hace después de esta denuncia. Pero más allá, ahora lo que hacen, y esto es en últimos días, el día de ayer, donde se denuncia que hay un complot alrededor del alcalde, que se le quiere dar un golpe municipal y que el MAS pretende derrocarlo de la alcaldía. Cosa que nosotros vemos simplemente como un hecho de distracción al hecho principal, que es el caso de escandaloso de corrupción que en este momento se está viviendo en el municipio de Cochabamba. ¿Hubo alguna vez una respuesta por parte del alcalde de decir no? No corresponde, se ha hecho una licitación, se explica la forma en la que se procedió. Jamás. La única oportunidad en la que el alcalde sale a hablar específicamente de este tema es la semana pasada para decir que se había instruido a su dirección de transparencia para que se haga una investigación y muestra un memorándum supuestamente de fecha 3 de abril, un día después de la denuncia que presenta la concejal Molina, la cual nosotros hemos puesto en duda, por supuesto, porque él la presenta aproximadamente el 10-9 de abril,
cuando evidentemente si esta nota fuera cierta de esta fecha, ya la dirección de transparencia, la unidad de transparencia de la alcaldía, podía haber generado respuestas o podía haber generado acciones con relación a todas estas denuncias que se habían generado alrededor de este proceso de licitación. Sin embargo, no hubo absolutamente nada. Repetimos, lo único que ha existido desde el municipio son distracciones, desviaciones. Y finalmente yo quiero manifestar un profundo, profunda molestia, preocupación por la actitud de autoridades ya nacionales que salen ahora al paso. Primero, una autoridad departamental, el caso del gobernador Rubén Costas, que el día de hoy manifiesta y pide a la población cochabambina que salga en defensa del alcalde. Esto realmente nos llama mucho la atención, porque acá lo que nosotros estamos viendo es que el gobernador Rubén Costa y ciertos líderes de la oposición lo que están haciendo es minimizar el hecho mismo de corrupción y tratando de disfrazar, y además pidiendo a la población que sea cómplice de ese hecho de corrupción, y los cochabambinos por supuesto que no lo van a hacer. Senadora, y con estos datos concretos, con lo que se ha presentado, corresponde una investigación obviamente. Hoy escuchábamos al fiscal hablar de un peritaje. ¿Por qué se vació los equipos, la información de las computadoras? Creo que va por estos temas, ¿no? Corresponderá en esta instancia, en un proceso de investigación, más allá de que se intente politizar el tema, que no favorece, obviamente, es empezar a abordar en esos temas que seguro se lleva adelante ya en este proceso de investigación. Este elemento nuevo que yo le decía, ¿no? Que se hayan vaciado los equipos, las computadoras, la información, se lo hizo antes, y bueno, ahí está el allanamiento. Cuando se desarrolla el allanamiento también se hace una denuncia, ¿no? El día 10 de abril, como se manifiesta, esta es la carta que es presentada por estos 10 funcionarios de la Alcaldía Municipal, de la Dirección de Desarrollo Humano, donde precisamente ellos denuncian que el día 6 de abril, es decir, un viernes, aparecen en la Dirección de Desarrollo Humano sorpresivamente el director de la Unidad de Transparencia, junto con otro funcionario de la Alcaldía, y lo que hacen es llevarse 14 CPUs de la dirección de manera sorpresiva, sin firmar ningún papel, no cumplen con ningún requerimiento específico cuando se está hablando de activos fijos que corresponden y que son asignados a cada uno de los funcionarios. Es decir, se llevan esto, pasa el fin de semana, esto es sábado, domingo, y el día lunes estos 14 CPUs regresan a las oficinas, pero sin nada de información. Ni siquiera la información que a ellos les servía para hacer su trabajo, tal como manifiestan en esta denuncia. Y recién el día posterior, el día martes, es que la Fiscalía allana las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano y, por supuesto, secuestra estas computadoras que ya no tienen nada de información. Entonces, con relación a esto, nosotros apoyamos y celebramos, saludamos esa acción que ha anunciado el fiscal Guerrero el día de hoy, que se va a abrir un nuevo proceso por obstaculización de la justicia, por obstrucción de la justicia, porque eso es lo que está sucediendo en el municipio de Cochabamba. Se está aprovechando de la presencia que se tiene ahí para cubrir ciertos actos, para tapar información y no, al contrario, brindar una información clara y transparente. Senadora, para ir cerrando el tema, corresponde ahora que se fije el momento en el que el señor Leyes te va a brindar un informe. Por lo menos eso es lo que se está impulsando a través de su persona. Así es, repito, la semana anterior, el día jueves, ingresa a la Cámara de Senadores. Esta ya ha sido derivada a la Comisión de Autonomías, como manda el reglamento, y en esta Comisión de Autonomías, Cuando hablamos de autoridades municipales, de autoridades departamentales, cualquier informe oral o petición de informe escrito debe ser revisado en esta comisión, y la comisión tiene un tiempo máximo de 10 días para hacer la revisión y devolver un informe a la Cámara de Senadores, y el pleno, una vez que tenga el informe de la comisión, lo que hace ya es fijar una fecha no mayor a un plazo de 7 días para que el alcalde deba presentarse en el pleno de la Cámara de Senadores para
responder a todas estas cuestionantes. Entonces, estamos hablando, esperamos nosotros, de 10 a 15 días como máximo para que el alcalde esté en la ciudad de La Paz y a través de la Cámara de Senadores, del Pleno de la Cámara de Senadores, responda a toda la población lo que hasta este momento es un enigma de parte de la alcaldía, de parte del municipio. Una sola respuesta que no hemos podido tener de parte ni del alcalde ni de ninguno de los funcionarios, y se tiene que aclarar, se tiene que transparentar. Quiero agradecerle por habernos acompañado, senadora. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que en futuras ocasiones estemos con noticias alegres, con buenas noticias para Cochabamba y para el país, y no con estas que lamentamos profundamente. Ha sido un gusto conversar estos minutos. Carola Reyes, presidenta de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. 22 horas con 5 minutos. Vamos a una nueva pausa y ya retornamos.